Eso no es reglamentario. Es una variación europea. Enroque. Interesante, pero no es precisamente justo cuando juegas con reglas distintas a tu rival. Quizá lo veas de otro modo cuando seas sultán. ¿Quieres que lo retire? Suleimán, sé que esto ha sido duro para ti, vernos pelear a tu padre y a mí por el trono de Bayazid. El abuelo te ha elegido a ti, y su palabra es la ley. ¿Qué más habría que discutir? Antaño tu padre y yo estábamos unidos, pero su crueldad y ambición han... Ya he oído los rumores, tío. Bueno, tengo una reunión con los visires en breve. ¿Seguiremos en otro momento? Cuando quieras. Ezio. Tarik ha estado vendiendo armas a un avaro local. Manuel Palaiologos. Palaiologos. No me gusta cómo suena. El último emperador bizantino fue Constantino Palaiologos. Si su heredero está armando algún tipo de milicia, este conflicto se intensificará. Tarik sabe a dónde van los fusiles. Si logro localizarlo antes, las armas me llevarán directamente hasta los bizantinos. Estará con sus genízaros en sus barracones. Así que para poder acercarte, tendrás que ser uno de ellos. Sin problema. Bien. Obtén la información que precises. Y luego mátalo. ¿Estás seguro? Me dijiste que Tarik y tu padre eran amigos íntimos, Suleimán. Cierto, pero una traición tan manifiesta contra mi abuelo merece la muerte. Entendido. Thank you.
Espléndido e implacable. Selim entiende nuestros problemas. Los bizantinos, los mamelucos, los safávidas. Es el único con valor para hacerles frente. Cierto. Selim es un guerrero como lo son Osman y Mehmed. ¿Por qué eligió cuidado, el sultán a un gato y no a un león? Un asesino acecha por nuestras calles sin conciencia. Mehmed tiene el temperamento tranquilo del sultán. Los genios han dedicado sus vidas a la protección del imperio. Devolvedles el favor y encontrad a ese asesino antes de que ataque de nuevo. Debería daros vergüenza. ¡Gorilas! ¡Tiranos! Aquí no te queremos. ¡Márchate! ¡Sal de aquí, gusano molesto! ¿Por qué sigue Ahmed en esta ciudad? Sabe que no lo quieren aquí. Es como un buitre que se resiste a alejarse de su presa. Espera que su padre fallezca para poder ocupar el trono. ¿Te has enterado? Ofreció a Tariq una suma de dinero a cambio de nuestra lealtad. ¡Maldito sea! ¿Y qué hizo Tariq? Hermanos míos, uno de los nuestros ha sido hallado muerto y despojado de su ropa hace apenas una hora. Su cuerpo estaba tirado como un montón de basura. Estad muy atentos cuando andéis por las calles. Alguien planea atacar en nuestro nombre. Estad preparados. ¿Conoces al joven hijo de Selim, el príncipe Suleimán? No personalmente, pero lo he visto. Sé que es un chico extraordinario. No un chico, sino un joven muy capaz, de gran inteligencia. ¿Se parece quizá a su padre? Quizá. Aunque diría que es una clase de hombre muy distinta. El sultán Bellacid es un buen hombre y un sultán amable, pero ha perdido la pasión que lo hacía grande. Ese tipo me resulta familiar. Solo un minuto. Tariq, un mensaje. Perfecto. Los fusiles han llegado a la Capadocia, donde se encuentran las tropas de Manuel. ¿Nuestros hombres siguen con él? Sí. Cuando los bizantinos levanten campamento, nos avisarán y nos reuniremos en Bursa.
Todo marcha según lo previsto, mi señor. Sí. Por una vez. Un presunto conspirador murió durante el interrogatorio. Su corazón dejó de... ¡Espera! ¡Quiero hablar contigo! ¿Esto resultado de la investigación de Suleimán? Actúas en connivencia con los enemigos del sultán. ¿Qué esperabas conseguir con tal traición? Es culpa mía. No por traición, sino por orgullo. Preparaba una emboscada. Iba a atacar a los templarios bizantinos donde se sintieran más seguros. ¿Qué pruebas tienes de ello? Mira esto. Esto te llevará a los bizantinos en la Capadocia. Destrúyelos, si puedes. Lo has hecho bien, Tarik. Perdóname. Protege mi patria, asesino. En nombre de Dios. Repara el honor que he perdido en esta lucha. Estoy cansando de este uniforme. ¡No! ¡Eso sí que no! ¡Ahora!
11 personas. Nuestro glorioso sultán ha reclutado un nuevo cuerpo de tiradores. Atención. ¡Tormento final! Ese tipo me resulta familiar, pero bien. Tarik no era un traidor. Él también seguía la pista a los bizantinos. ¿Cómo? ¿Y lo has...? Lo siento. Dios me perdone. No debí precipitarme en juzgarlo. Fue leal a tu abuelo hasta el fin. Y gracias a sus esfuerzos, disponemos de los medios para salvar tu ciudad. Oh, Tarik, no debería haberme andado con tanto secretismo. Una forma terrible de hacer algo bueno. Llevaron las armas a la Capadocia. ¿Puedes llevarme allí? Sí, por supuesto. Dispondré un barco para que te lleve. ¡Suleimán! ¡Suleimán! Me han tendido una trampa para hacerme parecer un traidor. ¿Recuerdas a Tarik el Genízaro? ¿El tipo con quien discutiste? Lo asesinaron. No es ningún secreto que no nos llevábamos bien. Ahora los Genízaros me acusarán de este crimen. Es una noticia terrible. Cuando mi padre se entere de esto, me desterrará de la ciudad. Ah, discúlpame, sobrino. No sabía que tuvieras un invitado. Este es Marcello, uno de mis asesores europeos en Kefe. Buonasera. Marcello, mi sobrino y yo tenemos que tratar asuntos privados. Como ya te he dicho, habrá un barco esperándote cuando desees partir. Grazie, mi príncipe. Descubriremos al autor de este crimen, tío. Ten paciencia. Te seguiré. Me recordó a aquella niña de Bursa a la que estaba.
¿Te gusta el poema? ¿Quiénes eran esos que condenó al infierno? Rivales políticos. Tipos que lo agraviaron. La pluma de Alighieri es afilada, ¿eh? Sí. Una manera sutil de cobrarse venganza. Ezio, tengo previsto realizar un viaje a Adrianópolis en unas semanas para visitar una nueva imprenta. Eso suena divertido. Es un viaje de 5 o 6 días desde aquí. Y necesitaría acompañante. ¿Perdón? Lo siento, estarás muy ocupado. Sofía, me encantaría acompañarte. Pero ando escaso de tiempo. Lo mismo nos pasa a todos. Oye, podría tratar de descifrar el último código ahora, pero aún tengo algo que hacer antes del ocaso. ¿Puedes esperar un día? ¿Qué necesitarías? Es una tontería. Un ramo de flores frescas. Tulipanes blancos, concretamente. Te conseguiré las flores. No hay problema. ¿Estás seguro? Será algo agradable, para variar. Vale. Nos vemos en el parque al este de Santa Sofía y haremos el intercambio. Flores por información. Pareces un hombre con dinero para gastar. ¿Qué buscas, amigo mío? Tulipanes, blancos, si los tienes. ¡Ah, tulipanes! Discúlpame, pero se me han agotado. ¿Otra cosa, tal vez? No depende de mí, por desgracia. De acuerdo, mira, quizás sepa dónde conseguir tulipanes frescos. Espera aquí a que vuelva. Tardaré una hora, a lo sumo 2. No pienso esperar una hora.
se muda. Eso es de lo más audaz. ¿Qué es esto? Un regalo. Siéntate. Preciosos, Grache. Quería agradecerte que me permitas desempeñar un pequeño papel en tu aventura. Un pequeño papel es suficiente en esta aventura, créeme. Eres todo un misterio, Ecce Auditore. Lo siento. No pretendo serlo. No pasa nada. Es fascinante. Parece exquisito. Vaya, gracias. ¿Qué tal con el último código? Ah, el código, sí. Lo resolví hace unas cuantas horas. Te lo daré muy pronto. Si necesitáis ayuda, no dudéis en venir. Descansa un poco y estarás totalmente recuperado. Considerable cerca del arsenal.
Arsenal. ¡Asesino! ¡Hay que detenerlo! ¡Acabad con él! ¡No irá a llegar fácilmente! ¿Por qué?